De nuevo, Padre Celestial, acudo a tu trono de la gracia a través de tu Hijo amado, como mi único abogado, mediador e intercesor, para suplicarte me des tu ruaj para poder desarrollar esta meditación y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, una cordial bienvenida a todos cuantos están en estos momentos en nuestra sintonía, en este día de reposo de acuerdo al cuarto mandamiento. Ayer formulábamos una invitación para todo aquel hermano o hermana que pudiera sentir deseos de participar en el lugar donde usted esté, a través de Radio Dimensión Apostólica, con la tecnología de poder entrelazar varios hermanos ubicados en diferentes lugares y presentar un tema en directo como lo estoy presentando en este momento. La invitación iba dirigida a todo hermano y toda hermana que pueda estar también unido o unida en este mismo mensaje que compartimos por la gracia de nuestro Padre Celestial. Dicha invitación era para poder tener una oración o las dos oraciones de introducción y despedida, algún cántico de adoración, algún tema de salud, alguna reflexión. En definitiva, poder presentar y desarrollar ese don o esos dones que nuestro Padre Celestial concede a cada ser humano, porque cada uno de nosotros tenemos como mínimo un don. La invitación de anoche queda vigente todavía hoy y sigue siéndolo para todo aquel hermano y hermana que sienta realmente deseos de poder expresar parte de esos dones que pueda tener en el avance de la obra, si usted desea, al estar usando este espacio radial que espero sea de bendición para cuantos están meditando en el contenido de ellos. Antes de empezar con el tema de hoy, la ley abolida, hace muchos años, hace ya casi 16 años, ha llovido mucho, respondía a un pastor adventista ubicado en Colombia que había mandado un artículo con referente a la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis. Yo le decía, está en gris, lamentablemente, al pasarlo del email a la impresora, salió el fondo gris, no sé cómo quitarlo, pero está ahí, sirve de testimonio. Le dije al hermano, gracias hermano por habernos compartido este mensaje tan actual y de extraordinario interés, como es el mensaje del tercer ángel. Además de lo mencionado en el mismo, me gustaría añadir algo más sin el deseo de ofender a nadie, sino como un aporte más a este extraordinario tema aquí presentado por usted. Le puse esto a este pastor colombiano porque meses antes habíamos llegado a un acuerdo para estar con ellos en Colombia por una semana de oración y de reavivamiento. Habíamos concretado la fecha, tan solamente quedaba sacar el pasaje, y cuando se enteró de que yo enseñaba las fiestas solemnes, se rompió la comunicación. Se terminó todo.
dos, tres años después, él me pidió el tema del estudio de las fiestas solemnes y volví a perder la comunicación con él. Pero él no me respondió a esto. Ninguno de los que hay en el email masivo me respondió. Pero el día 7, lunes 8 de enero del día 2007, es decir, el día posterior al que yo respondí las palabras en ese email, el lunes 8 de enero del año 2007, recibo el siguiente comunicado. Recibo la siguiente respuesta. Gracias, hermano Farga, por estos comentarios tan acertados. Me impresiona ver cómo Dios dirige a sus hijos a las mismas conclusiones. Estoy de acuerdo con los 7 puntos que usted menciona en este correo. Siga adelante su causa, que Dios continuará bendiciendo tan fructífero ministerio. Y antes de mencionar quién me respondió con estas palabras, los 7 puntos que yo mencionaba eran: primero, los 10 cuernos significan los 10 reinos del nuevo orden mundial, tal como está dividido el mundo a partir del año 1960. Segundo punto, Juan Pablo II también recibió una herida de muerte en el año 1981, una de sus cabezas como herida de muerte. Punto 3. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, verso 18, nos habla del nombre de un hombre y el 666 puede ser también Johannes Paulo II, que da 666. Punto 4. Cuando menciona que tocó la ley de Dios y la convirtió en instrumento de pecado, hizo lo mismo con las fiestas solemnes de Jehová, que están dentro del término tiempos, tal como la llamamos en Levítico 23, verso 4 y 37, y en el mismo texto del pasaje, ver de otras versiones que usadas, bueno, está en fondo gris y apenas hay palabras que se pueden percibir. Por tal motivo, otro punto, Daniel 12 está en proceso de cumplimiento. Otro punto, el sábado es el continuo. Bien, quien me respondió y dijo: gracias, hermano Farga, por estos comentarios tan acertados. Me impresiona ver cómo Dios dirige a sus hijos a las mismas conclusiones. Estoy de acuerdo con los 7 puntos que usted menciona en este correo. Siga adelante su causa, que Dios continuará bendiciendo tan fructífero ministerio. Con aprecio cristiano. ¿Quién lo envió? El pastor Hugo Gambetta. Sí, hermano y hermana, hay que conocer a las personas. Hugo Gambetta dice que está conforme con los 7 puntos que yo planteé y teníamos una relación normal, hasta que le dije: ¿y entonces usted por qué no enseña la verdad que dice que conoce? Y se terminó la relación, hermano y hermana. Hay que conocer a las personas y posiblemente por los panes y los peces venden su alma por un plato de comida. Aclarando este, que es otro aspecto relacionado con esas experiencias que uno tiene, aquí hay testimonios de hermanos y hermanas a favor, por supuesto,
que han visto los videos, han visto los temas que nuestro Padre Celestial me ha permitido desarrollar, y ellos al estudiar esos temas se han dado cuenta que efectivamente las fiestas solemnes están vigentes todavía, y que el cuerno pequeño las pensó en cambiar al quitarlas y poner en el mundo y en las iglesias las fiestas paganas, paganizando a todo el sistema religioso al estar siguiendo las falsas enseñanzas de Roma. Hoy, en este tercer tema relacionado con las fiestas solemnes, vamos a hacer mención a la ley abolida. Y vamos a ver, hermano y hermana, por la gracia de nuestro Padre Celestial, cuál fue la ley que realmente fue abolida. ¿Fue abolida la ley de los 10 mandamientos? ¿Fue abolida la ley de las fiestas solemnes? No, hermano y hermana. Vamos a ver, por la gracia de nuestro Padre Celestial, cuál fue verdaderamente la ley abolida. Y en esta primera reflexión relacionada con la ley abolida, debemos hallar las palabras relacionadas precisamente a algo que está directamente unido con el tema de ahora. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, la misma majestad del cielo dejó claramente que Él no vino a abolir nada. Leamos lo que hallamos en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino a abolir nada de la ley, hermano y hermana, ni mucho menos nada que tenía que ver ni con la ley ni con los profetas. Y cuando Él menciona, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, está haciendo referencia al profeta Moisés, que fue quien recibió la ley conocida como ley de Moisés, y en esa ley de Moisés están directamente las fiestas solemnes, juntamente con otras leyes que fueron dadas a él para que él la transmitiera al pueblo. Y es el mismo Redentor quien dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquello que había dicho Moisés, no penséis que he venido para abrogar nada. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a magnificar la ley y a engrandecerla. Él no vino a abolir nada, hermano y hermana. Él no vino a cambiar nada. Él vino a engrandecer la ley al obedecerla. Y cuando uno obedece la ley, está engrandeciendo esa misma ley que es santa, justa y buena. Y el mismo Creador dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, haciendo referencia a las leyes conocidas como leyes de Moisés, entre las que habían está también las fiestas solemnes. Porque de cierto os digo, verso 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Pregunto, ¿han pasado el cielo y la tierra para que alguna jota o algún tilde de la ley pueda haber sido cambiado, pueda haber sido abolido, teniendo en cuenta que Él no vino a abrogar, a abolir, a cambiar ni la ley moral de los 10 mandamientos, ni la ley de Moisés,
porque hace referencia a la ley o a los profetas. ¿Entendemos, hermano y hermana? De manera que nos sigue diciendo el verso 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tiago dice que el que viola la ley de Dios en un solo punto se hace culpable de todos. Y la misma majestad del cielo lo dijo ya anteriormente. Por lo tanto, Tiago está confirmando lo mismo que dijo años antes la majestad del cielo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Hijo del Hombre no vino a cambiar nada que está directamente relacionada con la ley moral de los 10 mandamientos, ni con las fiestas solemnes de Yahweh. Pero dentro de esa ley de Moisés había una ley que sí que fue abolida. Yo debo de discernir cuál fue la única ley abolida que tenía que ver con el sistema del pecado. Las fiestas solemnes no tienen nada que ver con el sistema ritual de la muerte del cordero por causa del pecado. Para nada. Las fiestas solemnes eran días de adoración, de regocijo espiritual. Así como cada sabbat, cada día de reposo, se tenían que hacer sacrificios de animales totalmente inocentes, en los otros sábados ceremoniales, en las fiestas solemnes, anteriormente sucedía lo mismo por causa del pecado. Pero hay un pasaje que nos tiene que ayudar para comenzar a entender cuál fue la ley que realmente fue abolida con la muerte del Redentor. Juan, el discípulo amado, en el capítulo 1, verso 29, nos dice lo siguiente: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Vamos captando, hermano y hermana, cuál fue la ley que realmente fue abolida con la muerte del Creador. La ley ritual que tenía que ver con la muerte del Cordero. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista contempló al Hijo de Elohim, dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Para eso vino el Hijo de Elohim, hermano y hermana, para terminar con el sistema de sacrificios y ofrendas, porque él era el Cordero de Elohim que venía a quitar el pecado del mundo de todos aquellos que le aceptaran como lo que era el Mesías, el Creador y el Redentor. Vamos entendiendo, hermano y hermana, el sistema de sacrificios
la ley ritual que tenía que ver con la muerte del cordero, nada que ver ni con el sábado, nada que ver con la ley de los 10 mandamientos, nada que ver con las fiestas solemnes, solamente con la ley ritual de la muerte del cordero, es lo que Juan está diciendo. He aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Yo debo de entender eso, hermano y hermana. La paga del pecado era muerte. Y el pecador que cometía un pecado involuntario tenía que ir al santuario con un corderito totalmente inocente, poner sus manos sobre la cabeza del cordero, traspasando su pecado involuntario a ese animal totalmente inocente y posteriormente hincarle el cuchillo para desangrarlo. Eran solamente pecados involuntarios que se llevaban al santuario, y en el día del Yom Kippur, el sumo Cohen solamente intercedía ante el Padre por esos pecados cometidos en forma involuntaria por el pueblo de Israel desde el anterior Yom Kippur hasta ese día concreto, el décimo día del séptimo mes del calendario que el Creador tiene preparado y dispuesto para su pueblo. Por lo tanto, repito ante la importancia, hermano y hermana, las fiestas solemnes no tienen nada que ver con la muerte del Cordero, para nada. Las fiestas solemnes son y eran días de regocijo espiritual, y cada una de ellas tenía un significado que se cumplieron todas de acuerdo al ritual simbólico y se siguen cumpliendo hoy de acuerdo al mismo ritual simbólico. Y como dije ayer, en la última de ellas, en la fiesta de las cabañas, los redimidos serán arrebatados de la tierra para ir al encuentro con su Salvador. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Ahora vamos a ver, ampliando un poquitín más el concepto de esto, lo que hallamos en Mateo capítulo 27, verso 50. Mateo 27, verso 50 y 51. Nos dice así: Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cuando Yahshua, la misma majestad del cielo, levantado entre el cielo y la tierra, cumpliendo así las palabras que en una noche le había manifestado a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando él fue levantado entre el cielo y la tierra, y pronunció las palabras consumado es, entregó su espíritu, dio su vida por ti y por mí, terminó con la redención del pecador arrepentido. En el verso 51 de Mateo 27 nos dice: Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Entendemos? ¿Qué es lo que sucedió? Mateo lo explica claramente, hermano. Claramente. No hace falta interpretar mucho para poder entenderlo. El velo del templo que tenía que ver con el sistema de sacrificios, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo una vez al año el sumo Cohen, el sumo sacerdote,
podía traspasar ese velo para entrar en el lugar santísimo, se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron y terminó con la muerte del Redentor todo el sistema ritual que tenía que ver con la muerte del animal totalmente inocente. Eso es lo único que fue abolido, hermano y hermana. Lo único. Porque él, cuando estuvo entre nosotros, dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Ya no hay que matar ningún cordero. Él está en el santuario celestial, intercediendo ante el Padre por el pecador arrepentido que acudimos al trono de la gracia en busca del perdón y en busca del poder para no volver a pecar, para que podamos alcanzar esa perfección de la cual hallamos en la Sagrada Escritura. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, verso 48, palabras que también pronunció la misma majestad del cielo, y Pedro, concluyendo, dijo: sed santos porque yo soy santo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan tiempo presente hoy los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. Y en los mandamientos de Elohim, además de los 10 mandamientos, están esos mandamientos incluidos en lo que se conoce como ley de Moisés, que fue colocada al lado del arca, teniendo valor igual para el tiempo del fin, porque la ley de Moisés sigue estando vigente a pesar de tanto desprecio que hay contra las fiestas solemnes de Yahweh. Entonces, ¿cuál fue la ley que tenía que ver con el pecado? La muerte del cordero. La muerte del cordero. El sistema de sacrificios. El sistema ritual. Donde el pecador que había cometido un pecado involuntario, un pecado por hierro, tenía que llevar su ofrenda al santuario para ser perdonado, esa fue la ley que fue abolida con la muerte del Redentor. Nada más, hermano y hermana, nada más, porque es la ley que tenía que ver con el sistema del sacrificio. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él se convirtió en nuestro Cordero, en nuestro sustituto, en nuestro abogado, en nuestro mediador. Ya no hace falta muerte de ningún animal, simplemente debemos acudir al trono de la gracia en busca, repito, del perdón y del poder para obtener la victoria. Cuando estudiamos el tema de las 70 semanas, vamos a ver si nuestro Padre Celestial me inspira también para poderlo preparar, y aprovechando estos medios vamos presentando mensajes que están ahí y que muchos posiblemente les pueda ser de bendición. Cuando entendemos el completo desarrollo de las 70 semanas de año, son 490 años. Para ser breve, porque repito, si podemos, lo estaremos desarrollando en su amplitud, todo lo que tiene que ver con las 70 semanas, pero para ser breve, centrándonos en la última de esas 70 semanas, dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9, verso 27. En la última semana,
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana de años, a los 3 años y medio de su ministerio, según Lucas, su ministerio fue de 3 años, fue sumergido en el Jordán por Juan el Bautista en las fiestas de otoño. De otoño a primavera, cuando él murió, se cumplen medio año más los 3 años de su ministerio, 3 años y medio, cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, donde dice que a la mitad de esa última semana de años de las 70, son semanas corridas, 7 semanas, 62 semanas, la última semana son las 70, y en esa última semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, como leemos en Daniel capítulo 9, verso 27. La ley que fue abolida, hermano y hermana, es la ley que tenía que ver con el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado. Nada que ver con las fiestas solemnes, hermano y hermana. Y ahora, usando las palabras de Pablo, esas palabras que hallamos en 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 22, me las hago mías, hermano y hermana, ante la gran responsabilidad que recae al presentar un tema. Saúl dijo a los hermanos de Corinto, y hoy nos lo dice a cada uno de nosotros, en 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 22, lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, yo soy libre de todos, no pertenezco a ninguna denominación, no hay nadie que me pague, no hay nadie que me dé un salario, vivo por fe y por lo tanto soy libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Verso 20 de 1 Corintios 9: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice Pablo, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, sino bajo la ley de Yahshua, para ganar a los que están sin ley. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. En otras palabras, Saúl Pablo nos está dando un método para poder llegar a ciertas personas que posiblemente de otra manera nunca podrían conocer el plan de la salvación. Él se hacía judío con los judíos, él era mesiánico, él había dejado de ser fariseo. Ya no era fariseo, ya no era judío, ahora era mesiánico, era seguidor de la secta del Nazareno. Y él dice, me hago judío para ganar a los judíos. Me hago gentil para ganar a los gentiles. Me hago esto para ganar a otros. ¿Entendemos? Así debía ser nuestra actitud, hermano y hermana. Cuando hablo con un católico, le presento un mensaje que el católico pueda entender. Cuando hablo con un dominical, le presento el mensaje que el dominical pueda entender. Cuando hablo con un judío israelita mesiánico, uso las Biblias hebreas para que ellos puedan entender. Y cuando hablo con un adventista, que son los más difíciles de hacerles entender
algunas verdades, a pesar de que fue el pueblo que más cerca estuvo de la verdad, la desprecian y por lo tanto están en poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Babilonia, la madre de la ramera. Y por lo tanto, siguiendo los consejos de Pablo, a esos adventistas que tanto quiero, me crié con ellos, me eduqué espiritualmente con ellos, salí de ellos, mejor dicho, me botaron, me echaron, me despreciaron, pero afortunadamente sigo teniendo el amor de nuestro Padre Celestial. Y repito, como dije ayer, sin tener estudios, sin tener memoria, sin tener facilidad de palabra, como Saúl Pablo, por la gracia de Elohim, soy lo que soy. Y por lo tanto, a esos adventistas del séptimo día, que tanto quiero, tanto aprecio, a pesar del desprecio que ellos puedan tener hacia mí, voy a compartirles unas citas de la que ellos dicen que es su mensajera, por ver si pueden salir de los engaños de Roma. ¿Qué es la verdad? Fundamentos de la educación cristiana, página 473. Grandes verdades que han estado desatendidas y sin ser vistas desde el día de Pentecostés, han de brillar de la palabra de Yahweh en su pureza original. Para aquellos que le aman verdaderamente, el Espíritu les revelará verdades que son enteramente nuevas. ¿Qué dijo la persona que ellos catalogan que es como la mensajera del Señor, como dicen ellos, la mensajera de Elohim? Grandes verdades que han estado desatendidas y sin ser vistas desde el día de Pentecostés, han de brillar de la palabra de Elohim, de la palabra de Yahweh, en su pureza original. Para aquellos que le aman verdaderamente, el Espíritu les revelará verdades que son enteramente nuevas. Fundamentos de la Educación Cristiana, página 473. En palabras de vida del gran maestro, yo sé que muchos tienen prejuicio contra estos libros, pero hay libros que son tremendos, hermano y hermana. Yo me he gozado y me sigo gozando todavía cuando leo lo que, si fue esa mujer, si fue plagio o no fue plagio, a mí no me preocupa, a mí no me importa, pero leo lo que de otra manera no podría leer. Palabras de vida del gran maestro es un libro totalmente impresionante, hermano y hermana. Y en ese libro, en la página 101, dice: se presentarán las viejas verdades, pero se verán con una nueva luz. Viejas verdades, pero se verán con una nueva luz. Vamos entendiendo, hermano y hermana, ¿qué fue abolido? Lo vamos entendiendo. ¿Qué fue abolido? La ley que tenía que ver con el sistema de sacrificios y las ofrendas por el pecado. Deseado de todas las gentes. Página 137 y página 200. Cuando el Mesías fue ejecutado, el velo interior del templo se rasgó en dos, de alto a bajo, tal como hemos leído antes en Mateo 27, versos 50 y 51, no está diciendo nada nuevo, no está diciendo nada que no contenga un escrito, está confirmando la escritura. Cuando el Mesías fue ejecutado, cuando el Mesías pronunció: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, consumado es, el velo interior del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como hemos leído
en Mateo 27, verso 51, indicando lo que hemos comentado antes, que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales por causa del pecado habían terminado para siempre. Esa fue la ley abolida, mi querido hermano y hermana. Esa fue la ley abolida, la ley que tenía que ver con todo el sistema ritual de la muerte y del pecado por los sacrificios y la ofrenda para ser perdonado. Esa es la ley que fue abolida. Patriarcas y profetas, página 380. Entonces, debían cesar todas las ofrendas de sacrificios. Tal es la ley que el Mesías quitó de en medio y clavó en el madero. Para nada está haciendo referencia a las fiestas solemnes, hermano y hermana. Para nada. Simplemente estamos confirmando lo que hallamos en la misma Sagrada Escritura, pero hay personas que si no les mencionas que son adventistas y usas libros que ellos dicen que conocen, no pueden abrir su mente al tener tanto prejuicio contra la verdad, cuando la misma mensajera que dicen ellos que es, dice, tal es la ley que el Mesías quitó de en medio y clavó en el madero, y entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificios, porque ahora el hijo de Elohim se había convertido en el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y él en el santuario celestial está intercediendo por el pecador arrepentido. ¿Entendemos? Comentario bíblico adventista, Éxodo 34, versos 29 al 33. En ese comentario nos dice, cuando se ofreciera la perfecta ofrenda por los pecados de los hombres, había de cesar las ofrendas de los sacrificios que simbolizaban la obra del Mesías. Como decimos en España, hermano, más claro, agua. Más claro, imposible. En ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar de la Escritura, usted va a leer que las fiestas solemnes fueron abolidas. En ningún lugar. El problema es hablar, escribir, tomar decisiones sin haber estudiado el tema en profundidad, o sin haber esperado a la conclusión de este estudio relacionado con las fiestas solemnes, donde paso a paso vamos a estar desarrollando aspectos importantes para que podamos entender que la ley de las fiestas solemnes están vigentes todavía, mi querido hermano y hermana. Comentario bíblico adventista, tomo sexto. Página 1115. Leemos lo siguiente. Las ceremonias relacionadas con los servicios del templo que prefiguraban al Mesías en símbolos y sombras fueron quitadas en el tiempo de la crucifixión. Porque en el madero el símbolo se encontró con la realidad simbolizada, tipo y antitipo, en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Elohim. Otra cita, mi querido hermano y hermana, donde la que ellos dicen que es mensajera, confirma que lo único que fue abolido es la muerte del Cordero. Nos sigue diciendo más a continuación, dos citas más para ir concluyendo esto, hermano y hermana.
El investigador ferviente y sincero de la verdad no confundirá la verdad con el error. ¿Quiénes no confundirán la verdad con el error? El investigador ferviente, aquel que estudia la Escritura sin prejuicios, comparando un pasaje con otro. Los que tratan de interpretar la palabra de acuerdo con sus propias ideas, los que la lean ajustándola a sus propias opiniones, nunca verán la verdad y morirán en sus pecados. Alza tus ojos, página 123. Repito, el investigador ferviente y sincero de la verdad no confundirá la verdad con el error. Los que tratan de interpretar la palabra de acuerdo con sus propias ideas, de acuerdo con los prejuicios recibidos, los que la lean ajustándola a sus propias opiniones, nunca verán la verdad y morirán en sus pecados. Alza tus ojos, página 123. Y en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 110, dice: el que lee lo que hay en el corazón de cada uno, sacará a luz cosas ocultas de las tinieblas, con frecuencia menos se sospechan. Para eliminar las piedras de tropiezo que han estorbado el progreso de la verdad, a fin de que, y escuche bien lo que va a escuchar, a fin de que Yahweh tenga un pueblo limpio y santo que declare sus estatutos y sus juicios, y las fiestas solemnes entran dentro de sus estatutos y las fiestas solemnes entran dentro de sus juicios. Entonces, ¿de dónde sacará él la luz de las cosas ocultas? Del fondo de nuestro corazón. El que lee lo que hay en el corazón de cada uno, sacará a luz cosas ocultas de las tinieblas, donde con frecuencia menos se sospechan, para eliminar las piedras de tropiezo que han estorbado el progreso de la verdad, a fin de que Yahweh tenga un pueblo limpio y santo que declare sus estatutos y juicios, que restaure en definitiva la verdad para este tiempo del fin. Y la verdad para este tiempo del fin, además de la no trinidad, son también las fiestas solemnes y el tema del nombre, que estuvimos también desarrollándolo tiempo atrás. El tiempo del fin tiene que ser restaurado todo, hermano y hermana, y es lo que hallamos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 110. Dos meditaciones, dos pasajes, por decirlo así de alguna manera, escritos por el mismo autor para terminar con el tema de hoy. La gran prueba de nuestro amor. Sí, hermano, la gran prueba de nuestro amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo conocemos, ¿verdad? Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si le amas, guarda sus mandamientos. Si yo digo que le amo, tengo que guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son solamente 10. Mandamientos es todo aquello que recibió Israel en el monte del Sinaí para ser obediente y poder tener el poder para guardar todos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, ya no está hablando simplemente de los 10 mandamientos,
está hablando de mandamientos adicionales, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Verso 6 de 1 Juan capítulo 2. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Acaso él no estuvo caminando guardando las fiestas solemnes? Y menciono las fiestas solemnes porque es el tema que estamos estudiando, hermano y hermana. El que dice que permanece en él, el que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos dicen, no, yo conozco a Jesús, yo conozco al Señor, yo conozco a Yeshua, pero no andan como él anduvo? Él dijo, por medio de Juan, bajo la inspiración divina, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Acaso no guardó la majestad del cielo las fiestas solemnes mientras estuvo aquí en la tierra? ¿No ensalzó la ley y los profetas? Y cuando digo profetas, estoy haciendo referencia al profeta Moisés, que fue el instrumento que Yahweh, el Elohim, usó para dar leyes al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros, si queremos ser parte, repito, del Israel de hoy. Usted y yo, tú y yo, hemos sido llamados a vivir la misma manera que vivió nuestro Creador, porque si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo, guardando las fiestas solemnes, que es el tema en concreto en el cual estamos meditando. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta reflexión. Dejo todo en tus manos para que tú, Ruach, sigas sensibilizando esos corazones indecisos que puedan haber, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en el corazón de cada uno de ellos, como ha penetrado anteriormente en nosotros, y seamos transformados, obedeciéndote conforme a tu voluntad, amándote y guardando tus mandamientos. Levántame con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.